Los antiguos nórdicos, hábiles navegantes y fieros guerreros, poseían una rica tradición espiritual impregnada de mitología y magia. En el corazón de esta tradición se encontraban las runas, un alfabeto imbuido de un profundo significado. Más que simples letras, las runas eran vistas como poderosos símbolos que representaban las fuerzas fundamentales del cosmos. Se creía que guardaban los susurros de las nornas, las enigmáticas parcas que tejían los hilos del destino tanto para dioses como para mortales. Desde sus orígenes envueltos en el mito, las runas sirvieron como un puente entre lo mundano y lo divino. Se grababan en armas y joyas. Se inscribían en piedras erguidas y se utilizaban en rituales de adivinación para desvelar los secretos del futuro. Comprender las runas es vislumbrar el alma del pueblo nórdico, su cosmovisión y su profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza y los misterios del destino. Las runas ocupaban un lugar destacado en la sociedad vikinga y sus usos eran tan variados como los propios símbolos. Los guerreros inscribían runas en sus armas, infundiéndoles fuerza y protección en la batalla. Los artesanos tallaban runas en herramientas y hogares, invocando la prosperidad y alejando la desgracia. Sin embargo, es en el ámbito de la adivinación y la magia donde las runas cobraban vida realmente. Los maestros de las runas, expertos en interpretar el lenguaje de estos símbolos, eran buscados por su sabiduría y previsión. Al lanzar las runas y descifrar sus patrones, estos videntes podían ofrecer orientación, revelar verdades ocultas e incluso influir en el curso de los acontecimientos. La magia de las runas no era de fuerza bruta, sino más bien un arte sutil de alineación con las corrientes del destino. Cada runa del Fudhark antiguo, el alfabeto rúnico más antiguo que se conoce, tiene un significado y una importancia únicos. Fehu, la primera runa, encarna la riqueza, la abundancia y la chispa creativa. Uruz, la runa del Uro, representa la fuerza primigenia, el poder indómito y el potencial tanto para la creación como para la destrucción. Turizaz, la runa del gigante, simboliza las fuerzas del caos y la agitación, un recordatorio de que incluso las estructuras más poderosas pueden ser sacudidas hasta sus cimientos. Ansuz, la runa de Odín, habla de la sabiduría, el conocimiento y el poder de la comunicación. Raido, la runa del carro, significa viaje, tanto físico como espiritual, y la importancia de elegir sabiamente el propio camino. Kenaz, la runa de la antorcha, representa la iluminación, la inspiración y la revelación de verdades ocultas. Sección 4. Ecos en la modernidad. Las runas y el tapiz del destino. Aunque los vikingos hayan desaparecido hace tiempo frente al determinismo, ¿forjamos realmente nuestros propios caminos o nuestras vidas están determinadas por fuerzas que escapan a nuestro control? Las runas ofrecen una perspectiva matizada sobre este antiguo debate. Nos recuerdan que, aunque no podamos controlar todas las circunstancias de nuestras vidas, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder a ellas. Cada runa representa una faceta diferente de la experiencia humana, un reto que superar o una lección que aprender. Sección 5. Buscando la sabiduría. Las runas como guías para el autodescubrimiento. En un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el cambio rápido, las runas ofrecen una fuente intemporal de sabiduría y orientación. Nos invitan a mirar hacia nuestro interior, a examinar nuestras propias vidas y motivaciones, y a conectar con algo más grande que nosotros mismos. Ya sea que se utilicen como herramientas de adivinación o simplemente como objetos de contemplación, las runas pueden ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia. Nos recuerdan que la vida es un viaje lleno de retos y oportunidades, y que el poder de forjar nuestro propio destino reside en cada uno de nosotros. Sección 6. Conclusión. El poder perdurable de la sabiduría de las runas.
Las runas son un testimonio del poder perdurable de los símbolos y del deseo humano de comprender los misterios del destino. Ofrecen una visión de la cosmovisión de los antiguos nórdicos, sus creencias sobre el cosmos y su profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza. Más que simples artefactos de una época pasada, las runas siguen teniendo relevancia en el mundo moderno, ofreciendo sabiduría, orientación y una perspectiva única sobre la interacción entre el destino y el libre albedrío. Al estudiar las runas, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento, desvelando verdades ocultas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Los susurros de las nornas resuenan a través de los siglos, invitándonos a abrazar el poder de las runas y a desvelar los secretos